El tratamiento de cromoterapia consiste en, con cualquier tipo de color que sea el adecuado, estimular al paciente. Lo importante en este caso es conocer alguna terapia a la que yo le pueda aplicar el color. Una de las terapias que con más rapidez se pueden llegar a estimular, por ejemplo, son con luces de un campo amplio y bastante nítido, empezar a estimular y armonizar las capas de energía de nuestro cuerpo, conocido como auras, y también cómo armonizar también los chakras que anteriormente ya hayamos comprobado que están desarmonizados. Los chakras es envolviendo al paciente y los chakras, por ejemplo, es dentro de cada color. Si en este chakra hubiera sido un reconocimiento que nos hubiera dado como diagnóstico un vacío energético o una desarmonización por cierre de este chakra, el color que lo abriría sería el verde. En estos momentos ya estamos haciendo cromoterapia, pero porque anteriormente hemos conocido una terapia que en este caso sabíamos, aún sin emplear el color, cómo se detecta cómo está un chakra o cómo están las capas del aura. Uno de los tratamientos más efectivos que hay, porque únicamente es el tratamiento en el que no existe ningún tipo de molestia ni de dolor, es aplicar a los puntos de acupuntura el color adecuado. En este caso, en este aparato podemos buscar los colores que nos hacen falta y estimular, por ejemplo, los puntos de acupuntura más adecuados para su armonización de energía, pero en vez de estimularlo con agujas, que son bastante molestas, estimularlo con el color determinado. En este caso, un vacío energético del canal del pulmón, el punto que lo tonifica sería el punto 60 de este canal. Por lo tanto, si el color que lo estimula sería el azul, por ejemplo, pues iríamos directamente a él y estaríamos estimulando este punto, pero nunca más de unos 20 o 30 segundos. Esto no hace falta más. En este momento veríamos cómo, al cabo de esos segundos, el pulso que antes nos daba más tenue, más fino, más profundo, más débil, había aumentado de intensidad. Aunque sea con mayor cantidad de color, con la lámpara de antes, pero con esta también podríamos estimular, por ejemplo, cuando haya un exceso de sangre en nuestro cuerpo, el color opuesto a la sangre, que es el rojo, es el verde. Y nos iríamos también, por ejemplo, a disminuir la energía y equilibrarla, la del maestro corazón, también en un punto de la muñeca, que entonces sería con el color verde. Y sería en el centro de la muñeca entre los tendones palmar mayor y menor. También estaríamos entre 15, 20, 30 segundos como mucho y ya sería suficiente. Qué duda cabe que en vez de haber una sensación de exceso de energía en el canal del maestro corazón, en la sangre, lo que tuviésemos es una deficiencia, iríamos a estimular con el color rojo. Que vamos, eso me parece que es de lo más sencillo que hay de entender. Si encontrásemos, por ejemplo, una disminución del tono de la masa muscular, un músculo relajado, flácido, nos iríamos. Este, por ejemplo, siempre es conveniente porque los músculos internos, los aductores de la mujer en la pierna, se unen a las cabezas óseas de los huesos propios de la rodilla, tanto del fémur como, sobre todo, de la tibia. El color que tonifica la masa muscular, en este caso, sería un violeta rojizo. Iríamos a esta zona de aquí, conocida como la pata de ganso, y estimularíamos ya no un punto determinado, que en este caso también podría ser el agua, punto agua del bazo páncreas, sino que podría ser toda la zona donde los tendones de los aductores se fijan en la cabeza interna de la tibia. Tenemos que estimular, por ejemplo, algo relacionado con un sistema que es muy importante, el defensivo. Hay que tener en cuenta que el sistema defensivo, con el color que mayor cantidad de beneficios se obtiene, es con un rojo
un rojo ligeramente anaranjado, y si todo nuestro cuerpo depende única y sencillamente de hasta dónde lleguen nuestras extremidades, porque yo quiero alcanzar algo y lo que alcanzo para cogerlo es con la punta de los dedos, hasta ahí llegan mis ramificaciones de tipo nervioso, tanto en la punta de las yemas de los dedos de la mano como de los dedos de los pies, porque yo no puedo coger algo y no me estoy quieto, avanzo uno, dos o tres pasos. Entonces, cuando queramos defender nuestro cuerpo de todo lo que hay en su exterior, estimulando las puntas de las yemas de los dedos, estaríamos estimulando nuestro sistema retículo endotelial o defensivo. Con esto lo que conseguimos es que hayan más glóbulos blancos que lleguen a su madurez.